Bueno, Samuel, yo te comento como es esto. Es bastante sencillo en realidad. Todos no, sabemos. No, pero yo no sé la finalidad que tiene. Bueno, la finalidad es muy simple. Yo estoy haciendo reportaje a la mayoría de la gente que me parece interesante el ajedrez. Usted ni hablar porque todos saben lo que es Samuel. No, nada, nada. Todos saben lo que es Samuel. Sí, escuche, yo hablo afuera y lo conoce la gente afuera. Sí, pero lo de acá no. Y pero porque lo de acá saben también, pero por una cuestión de ego y de cosas tratan. ¿Por qué? Sí, yo nunca. No, digo de ellos, tratan de minimizar. No, pero usted no se olvide, ellos dedicaron su vida a la ajedrez. Claro, lógico. Su corta vida la tiene dedicada a la ajedrez. Correcto. Yo no me dediqué nunca. Que yo no me dediqué porque uno si juega algo se da cuenta que se puede ganar, pero siempre recurriendo al bolsillo de un mecenas o de gente que te abre el bolsillo para que vos. Y ella no dice, está bien, si fuera el fútbol, pero acá no hay millones. Lógico, es lo que digo yo siempre. Aparte, en mi época, laburando en la Argentina, un obrero era millonario. Era después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso es lo que me interesa reflejar en la nota. Ese es el tema. O sea, yo generalmente las notas las hago con gente que ya tiene una edad, porque en el caso suyo usted fue protagonista mismo de la historia. Amigo de tal, de Petrosian. Por eso, usted fue protagonista. En muchos casos hay gente que por edad, por ejemplo a mí no fue un gran jugador, ni mucho menos, pero el tipo, por ejemplo, fue al Teatro Politeama a ver el Torneo de las Naciones, y lo vio a Lequine y a Capablanca, así mesa por medio. Entonces, ¿cuánta gente me puede contar eso? No hay mucho. Entonces, la idea nuestra es acercarnos a esos recuerdos, y más en el caso suyo, que usted puede decir, jugué con Petrosian acá, jugué con este acá. De Nairo, por ejemplo, esto que me contó de Nairo, decir que usted piensa que apoyó mucho el ajedrez desinteresadamente. Eso las nuevas generaciones no lo saben. Y la gente del mundo, en sí. No, pero es que entrando en ese trance, uno también puede decir que los familiares no continuaron el mecenazgo del premio Nairo. Bueno, alguna cuestión de poca empatía con él, una cuestión antipática, cuando necesitaban algún problema de recursos monetarios, recurrían a él y él siempre había el bolsillo. Él permitió que equipos que ni siquiera le mandaron una postal viajaran, porque él decía, bueno, ¿cuánto hay que poner? Quiero decir que el equipo le resultaba antipático porque el hijo tenía la costumbre, era la costumbre en aquellos tiempos, y que el equipo que representaba al país salía de él. Y había un reglamento, y el reglamento para que se hace, para respetar. Si un jugador no juega X cantidad de campeonatos, sale del ranking antiguo. Entonces, el viejo, así como era generoso, también era autoritario y decía, bueno, con este equipo no salimos. Muchas veces jugaba, alguna vez, a Tel Aviv, no fue, ni él fue, pero no jugó. Daba el caso que Bodochan, que nunca jugaba, no estaba habilitado. Vale. Y bueno. Y ellos estudiaban entre sí, los pocos de teoría lo estudiaron entre sí. Pero eso no quiere decir que él no alentaba al equipo. A lo mejor era un poco sobreviviente, pero su actitud era de apoyo pleno a la pobreza argentina, a pesar de su de que él decía que tenía que el equipo que formaba. Lógico, sí. Como que armaba previamente, ¿no? La escuadra.
he tratado de buscar el equipo más competitivo también para el país. Un grupo de ajedrecistas de primer nivel que querían llevar el reglamento a los colombianos. Entonces, ahora lo empujaban a él para. Hay Olimpiadas en la Semana de La Habana. ¿Qué sé yo? Habría ganado dos y empatado uno. No me escuché. Si alguien dijo, mejor que vayan los cinco, no con él. Porque yo siempre busqué las cuestiones correctas, una corrección. Bueno, y él dijo, la parte realmente virtuosa, y se pasaba cuando toda la noche a la película. Ahora, la partida que usted dice, ya que él pierde, él sufrió mucho la pérdida de la hija. Sí. La partida que pierde, que dije yo, ¿cuál? Una siciliana que juega con él. ¿Pero con José? Sí. Ah, es la de Buenos Aires 70. No. No, otra es. Hay una de 20 jugadas, yo no la puedo encontrar. Una miniatura le ganó usted, puede ser de 20 jugadas. No, es del 70, tiene razón. La del 70 fue más luchada. Puede ser, si no me equivoco. Un torneo en homenaje, no sé si fue ese torneo, pero por esa época de Paulino Silva, que era un gran final. Paulino Silva, sí. No lo vi. ¿Si yo lo ubico? Sí, por supuesto que lo ubico. ¿Quién es? Uno de los jugadores, el tablero de Polonia, de la Olimpiada del 39. Sí. Pero a ver, me parece que no, porque no, el Memorial Friedman fue el del 83, en el año 83, y en ese Memorial Friedman jugó Larsen, jugó Palo, jugó Tempone, jugó Darcil, jugó Claudio Amado, no sé si jugó Cuasnicú también. ¿Usted jugó Cuasnicú? No, yo. ¿Y usted también? Sí, si yo le empaté a Palo, creo que la última, ganó Larsen. Ganó Larsen, entonces. Darcil jugó muy bien, que era un chiquito, le empató al Arce. Y bueno, imagínate, lo invitaron al club argentino a pedir charlas, con condiciones, que lo menos el traslado, un coche, una familia, un poco de plata. Y no lo aprovecharon, ¿no? Sí, eso fue lamentable. Bueno, también los dirigentes que hay acá. Y los jugadores. Y los jugadores, claro. Si ahora los pibes juegan al poker, juegan a cualquier juego. Es decir, como si el ajedrez fuera el medio de vida. Y el ajedrez, porque si fuera así, los mejores vivían como reyes y los otros como mendigos. Claro. Es decir, como jugadores. Me parece que saque la vivencia, las cosas importantes, las cosas positivas, los hechos. Por ejemplo, eso que usted le ganó a Tal en la Olimpiada de Leipzig en un blitz. ¿Quién diablos lo ganó? No sabe nadie. Sí, es lindo. Un anhelo, tal. Sí, pero es lindo. Fue el comienzo de una amistad. Porque él venía a cambiar, ganar a Botvinnik el título mundial. No jugó por Rusia, pero jugó el torneo ping-pong. ¿Qué pasó con Cosnado? Y yo le di mato, y el tipo, no es que supongo que me desconocía, pero le dolió a él. Ah, ¿le dolió? Le dolió. Y después empezamos ya a menudo en Cuba, y bueno, me dirigía mucho. Era el jugador que más puntos tenía. Y no había empezado la Olimpiada. Bueno, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque se metió con una cubana y el novio le rompió la cabeza con la botella. Con la botella, y así es famoso, señor. En un night club. Él estaba castigado y yo ya
lo preparé para jugar con Julio Gonzalo. Lo preparé en el sentido de que él tenía que estar listo en una liga. Julio le jugó un agradón, lo hizo papá, lo liquidando eso. Y yo digo, pero de bronca le digo, che, Misa, anda a quedar con bar. Ahora está cuidado. No, dice, para mí fue un placer, ¿sí? Qué personalidad, ¿no? Pero aparte, hay gente que es más expresiva, más cariñosa. Cuando no me ha encontrado muchas veces, no es que te dice yo de cuenta. No, yo es. Entender ese aspecto, que se ve a ver. Sí, es fantástico. No, hay que conocer. ¿Para? Sí, ¿cómo no? Se lo consigo, no hay problema. No, mira, de verdad, Rodolfo, ¿para? Sí, sí, sí. No, no, pero yo se lo consigo. Quédese tranquilo. Que nomás no es eso. Que lo extraño. Sí. Para compartir un tapón. Sí, lo trae para la noche, mira, ¿por qué no? Sí. Está hecho así, ¿no? No, pues, no puede. Sí que puede, está bárbaro. Más o menos. Me dio el hijo, escuchen lo que le digo. Me dio una foto que están ellos en el viejo gasómetro de San Lorenzo con toda la hinchada alrededor, Pasolini muy joven, él, y con una copa así, el hijo. ¿Sabés quién daba clase ahí? ¿Quién? Marini. Luis Marini. Sí. Marini. Borbochán también. San Lorenzo. Yo creo también. Yo soy hincha de San Lorenzo. ¿Hincha de Lorenzo usted? No. Ahora sabía, recién me entero. ¿Y Santos? Héctor Santos. Marcelino de Burgos, Lushka. Y es un apellido tan común. ¿A la qué es que no? Yo te lo voy a sacar. El japonés. Con el japonés. Le voy a preguntar a Farah, él sabe. No. Y claro, por eso. El otro japonés que vive en Nueva York. Después había uno que trabajaba en la municipalidad. Luis Storti, ¿no? Storti también, ¿no? Buen pibe. Él me lo mencionó. Sí. Después me dijo los de la gira que hicieron en el 79 que estaba Bernat. Miguel Bernat, Juan Linca, todo eso. ¿Cómo se llamaba? Don Linca sabe que falleció, ¿no? Sí, más o menos. No, yo lo aconsejé. ¿No? ¿Te aconsejó? Y Borbochán también, yo en aquella época, a mí me quedaba muy dramático. Pero a Santos lo conocí bien porque usted estaba en Zárate en esa época. No, no, pero movilizar ese pibe de aquí para allá es jodido, no creo que así. Borbochán, Marín, Santos, Mussolini, Ponga, Grisma, Hablamos, ¿no estaba? No, habrá jugado, pero no. Yo quería hacer un par de notas más. Porque las voy a editar, las voy a subir al canal para que las vean otra vez. Y yo a fin de año, si Dios quiere, me voy a Nueva York. Voy a ir a ver unas partidas del match de Carson con Kayakin, que fue el campeonato mundial allá. Con Kayakin, Kayakin. Bueno, tengo una anécdota. Estábamos en España. Bueno, vos no te olvides. En calidad. La limpieza de calidad. Entonces, cuando vos tenés la pelota, sos el que domina. Entonces, me dicen, che, ¿quién es ese? Me dice, no sé, pero acá no, no, no,
Entonces, era un chiquito, tenía 14 años. No, ya había sido campeón del mundo. No, entonces está confundido. No, sí, de Ucrania, ¿cómo es? Pero tiene 14 años, tenía 14 años. No. Sí, Altavia fue en el 2004 y Kachowski nació en el 90. Hace 14, ahora tiene 26, o sea, ahora. ¿Cuánto? 22 años tiene los dos. Pero ya había jugado. Sí, había sido el gran maestro más joven del mundo. Está bien. Entonces, le pregunto, excuse me, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Entonces, and yours? And yours. Entonces, yo me quedé así, porque yo no lo hice con toda la ofensiva, pero él me agresivo. Entonces, qué bueno. Yo me di un paso al costado. Entonces, todos los días venía este y me saludaba. Good morning. Y sí, le pregunté nunca por él. Y se ve que es una pena que le puso un ruso que fue campeón de Rusia. Y era el capitán de ese equipo que salió campeón del mundial en Calviá. Que era del ejército ruso. Nos hicimos amigos, él me ganó acá una evaluación, pero Patarini, y este era el capitán porque me dijo que tenía que se tenía a saludar respetuosamente. ¿Sabes cómo me enteré? Porque cuando entregan los premios, yo pensaba, te digo que hago mucha vida social, entonces estaba con un periodista cubano y me dice, mira, ahí viene el capitán del equipo. Yo lo había visto en el escenario, pero tanta gente extraña. Jugó en España, un caballero. Y Corneiller, puede ser Corneiller, ¿eh? No, es más corto. ¿Es tu platón? Tu macho. No, Vladimir Turmajov. Vladimir Turmajov, que jugó en el 70 acá. Por eso. Entonces, salió segundo, trae el piso. Entonces, agarró y me dice, ¿qué viene ahí? Dice el capitán, ¿quién es el capitán? Turmajov. Y ahí me vino a la luz porque tipo. Claro. Porque el otro se enteró porque me respetaba muchísimo. Qué linda, pero te quiero decir lo que tenía la genética, claro, la enseñanza, la vivencia. Me entero por un cubano que era tu marco. Maravilloso. Hace tanto que no lo veía. Está totalmente cambiado. Sí. Ah, 34 años. Después, tu marco se enojó. ¿Sabes qué? Les cuento una cosa, hay pocas fotos de ese torneo, por lo menos que se han visto de Buenos Aires 70, ¿tiene? Hay pocas fotos, le digo, ¿eh? Yo estoy coleccionando casi todas. Yo tengo una con Kiso. Sí, yo tengo las que, la cena que hicieron en homenaje a él. No. Hay una que hicieron la cena en homenaje, que está Cámara, Guimar. Kiso, no, usted sí, usted está en la foto, usted. ¿Tiene? ¿Qué quiere que se la traiga? Se la traigo. Sí, hay una escena que hacen. No, esta fue al lado de la partida donde él estaba jugando. De, dice que uno. Si te estoy diciendo que mi orgullo mayor era que yo soy un jugador de una categoría inferior. Claro. Y solo hecho que me brindó su amistad siempre. Después de definir cómo era los números, porque cuando yo iba a buscar el hotel, él salía de la cama para pegarse un baño y pasaba de todo. Y nunca me sentí en una foto, y te agredí, y tengo bien guardadito en el banco, lo voy a hacer este momento. Y también, conmigo, ni me interesa. No, pero son cosas, vivencias, que hablan de una amistad que se ha forjado extra, que decir. Obvio, sí, seguro. Con una intimidad a ultranza. No, sí, seguro. Y bueno,
ahí hay anécdotas. Por ejemplo, cuando él, mi última conversación con él, mi penúltima, después te voy a contar. No, pero inclusive tengo la foto, yo lo llevé a Crono, yo colaboraba con Crono. Pero no, lo llevé como una visita sorpresa. Lo que no para ser el trabajo. ¿Y quién lo entrevistó en Crónica? Yo sacaba una foto con Oscar Ruiz, que era el director, que después pasó a La Opinión, con Sa, hay un deportista que se llama Samuel. Ahí te tengo, se me voló. Pero no le hicieron una nota, sacaron una foto no, de la después estaba ese que estaba Man Pan, sí, que dice que se no me iba, ¿qué va a hacer? Le conseguí una nota en la habitación del Clark. Vos sabés que no tengo ninguna pregunta para hacerlo. Tiene que estar loco. Le conseguí a Maidana. ¿Sabés Maidana que viene esa foto conmigo? Dice lo único que me gusta, es bueno para hacer dicha santa palabra. Si yo hubiera estado al lado de él, no hubiera llegado a lo que llegó. Pero este quiso llegar con un colegio. Porque le pidió que le ganara a Rusia en época de la guerra fría. Esto lo hizo, nadie le puede acusar de comunista ni nada que se le parezca. Y cuando lo tuvo que defender, lo tiraron sin cara. Quedó viendo un montón de vista y allá eso es un trozo. Sí, molestaron los comentarios que hizo Fischer. No, pero es que no hay que juzgar, siempre mantiene el manantial de su vida, nunca cambió. Es cuando habla de la Fedez y los negros. Cuando hablábamos acá de que no tenía que ser azulina, o sea, lo que transparentara azulina, pero también no tendrían que ser el mismo. Antonito Martín, que era el director, me dice, decirle que a él le vamos a dar lo que quiera. Entonces, él dijo, no, para mí no, yo soy. Dice la fecha. Pero te estoy contando mil. Voy a ir a uno, pero hizo reportaje hasta el final, siempre cuando habla de la excepción, lo que le decepcionó más a él es que los negocios, él luchó siempre contra los negocios. La realidad es que los machos de las semifinales siempre se tiraban contra él y regalaban o entregaban el punto entre ellos. Porque es verdad. ¿Qué sería? ¿No? Hay dos notas de Fischer en video que están de último momento, con sus últimos años, están en YouTube y él habla en Islandia, ¿sabes? Habla con él tenía un psicólogo permanente ahí. Habla con lógica, a veces hay lógicas impuestas. Sí, una cosa es la verdad y otra cosa es la veracidad. La velocidad quiere decir que vos ves algo y crees que es cierto. ¿Entendiste? ¿Sabe qué decía Churchill? Decía, está la verdad y la verdad histórica también. Está bien, pero la historia la escribo yo. Por eso mismo. Entonces no es la verdad. No sabés. Pero lo de Fischer es así. Mira, nuestro último trato fue cuando vino a presentar el Fischerando. Sí. Entonces, yo me expliqué, porque él tenía una equivocación muy grande. Él se consideraba rey de los ejércitos, es verdad. Pero lo que no entendía era que el chita quería disfrutarse de él sin involucrarse en la vida personal.
provincia de Buenos Aires, que diga... ¿Me explico? Entonces, él les contaba como si la gente lo iba a tener en cuenta en un libro de cuentas, de balance. La gente le costaba tres carajos. Y así fue. Así fue. Y entonces yo cuando empezó a hablar de Cantos, que era ministro de finanzas y de aquí, debe estar esa oficina. Y yo pensé para mí, ¿sabes? Y a la gente que te viene a ver por la generalidad de que se ganó, ¿qué le interesa todo eso? Vos tenés razón, pero a la gente no le interesa. Y él no lo puede entender. Entonces yo, directamente, me cayó tan la manera que sale. Sí, yo me las tomé. Cuando vino Sabés, en el 96, hace 20 años. Sí, 96. A mí después de la bolsa, me denunció un Fabricio. ¿Todavía juega acá? De la provincia de Buenos Aires. Sí. Ah, en Callao. No, Fabricio es entre Reconquista y Sarmiento. Fabricio. ¿Cómo es? Fabricio. Ah, Fabricio, no sé, Fabricio. Sí. No, bueno, él... Eso fue en el 96. Hace 20 años fue. Julio del 96. Bueno. Estamos en agosto del 2016. Por eso. Entonces, él creía que... Entonces, al día siguiente, como él me mandó el juego de ajedrez, me había prometido, ¿qué quieres que te regale? Tiene que darme con que juega. Entonces me pidió disculpas que él que lo hacía. Se cortó una madre. Entonces le mandó un pueblo a la china que después dicen que se casó a la japonesa y a mí otro. Y yo cuando él vino le tenía que preparar un libro antiguo de un maestro Mason, americano. Y bueno, entonces se lo fui a llevar al Clarich, porque en un momento lo nominé, ¿viste? Es insólito que yo lo conozca y cómo piensa que habla de voces, hablando de veces que la gente no le interesa. Y entonces, cuando lo fui a buscar a Clarich, no esperé a que saliera. Él, estaba, él me vio con los ojos en el mar. Entonces, cuando lo vi, digo un abrazo, no me viniste a saludar. Entonces, sí, pero vos estabas en otro mundo. Por eso vine acá a saludar. Entonces, dice, bueno, mirá, las condiciones de nuestra amistad persisten, pero vos tenés que reconocer, para que podamos ser los amigos de siempre, que el holocausto no existió. ¿Y qué le pudo contestar, según yo, un ciudadano amante? Yo le había olvidado la vida. ¿Qué le pude contestar? El holocausto existió. Entonces me dijo, mira, si cambias de idea, llamando por teléfono, llamando por Quintero. Está bien. Por supuesto que no lo llamé. Me llamó Quintero al poco tiempo y me dijo, ¿por qué? Y me dice, Fischer, te manda saludos y dice que si necesitas algo, que te comuniques con él. Yo no necesito nada. Agradecerle al jefe, muchas gracias. Entonces, un día estaba mirando televisión con mi mujer a eso de la media, 11 de la noche. Y mi mujer atiende el teléfono porque está al lado de ella. Y me dice, che, ahí está el piso que habla acá. Entonces, ahí salté. Entonces me fui con el jefe.
Hola, hola, ¿quién habla? Vos. Digo, pero, ¿sabes? Vos no podés ser. Si vos dijiste que si yo no cambiaba de idea, no podía hablar con vos. Entonces dice, sí, pero yo soy vos. ¿No te acuerdas que viniste al Clarich a traerme el libro de Mesa? Era la contraseña, ¿no? Entonces, bueno, entonces tuvimos una hora y pico hablando. Y yo lo conocí, que él está mal influenciado. Cuando nos conocimos en el 61 en Estocolmo, él amaba la música, era el campo de rock. Le gustaba la canción Mr. Summers, Bring Me a Drink. Bring me a drink. Y Mr. Summers, Bring Me a Drink. Era el y le enseñó a jugar billar. Quería jugar una carambola contra dos rayas. Ya viste demasiado rápido, me quiere, si viste de casualidad. Entonces digo, ¿y si rompe la mesa? Ah, yo pago. Le rechazaba simultánea, le pagaba $1,000. Le dice, no, si yo quiero, es muy largo. Pero, entonces yo vi grabaciones, que sos el más grande, sos el campeón del mundo. Y el jazz, ¿quién te gusta, ¿entendés? Inducido, le daba manija para que el tipo siga. Bielica sobre todo le da mucha manija. No, pero Bielica no es tan sucio. Bielica no se puede trabajar tanto. No te olvides que los serbios, los croatas, Bielica era Sarajevo. Sí. Tienen honor el tipo, ¿eh? Sí, pero básicamente, si le puedes sacar una nota, se la vas a sacar. No, pero la inducción, yo vi muchas notas y leí muchas notas de Bielica hacia él. Y era una inducción, en la inducción faltaba que le diga la respuesta a Bielica. Además, hay un reportaje que hace Bielica que habla con Fischer y habla por separado con Spass y con Larsen. Y a los tres le pregunta lo mismo, o sea, eran preguntas marcadas. Era como que. Él vivía de eso. Sí. Muy bien. Gracias.